Hola, mi amor, ¿cómo vas? Hola, bien, ¿y tú? Bien, mi vida, ¿cómo te llamas? Juliana Vargas. Juliana Vargas, ¿qué edad tienes? 19. 19, danos una vueltica para que la cámara te vea. Ah, Juliana, ¿cuánto rasta estás? ¿Usted tiene novio, mami? Tengo novia. ¿Novia? No, pues yo puedo ser el novio, no hay problema. ¿Sí? Claro. Bueno. Que sea de carne y de res. Ah, breve. Mami, colócale cuidado. ¿Qué es lo más cagada que vos le hiciste a tu ex por venganza? ¿Qué es lo más? No, pero no. Cagada, sí, nada. Sino que pues me metí con un man por desquitarme. O sea, un amigo de él. ¿Qué era para él? Era un amigo de ella. ¿Era un amigo de tu novia? Sí. Y llegaste y clum, clum, clum. Ajá. De pura venganza. Obvio. Pero obviamente que te gustaba el man. Pues no me gustaba, pero simplemente lo quería hacer. ¿Solo por venganza? Sí, solo por venganza. Ver el mundo arder. Ajá. Pero te gustó. Obvio. ¿Y a dónde te llevó? A la purga, normal, estamos allá. ¿Pero allá pasó lo que tenía que pasar? No, solamente los picos y algunas cositas y ya. ¿Algunas cositas como que voy a hacer una fonomímica? Voy a hacer una fonomímica, como no sé, que vení. ¿Qué tanto hicieron? No, normal. No sé, pues... Es que me dolió como la rodilla. ¿Qué más hicieron? Sí, cosas así. Diablo, qué locura. ¿Y no te llevó para el 5 letras? No. Esa fue la venganza y ya. Ahí está mi mejor amiga. Ahí estaba tu mejor amiga y paila. Obvio. Pero si no hubiera estado yo, hubiera pasado muchas cosas más. Sí, así es. Entonces usted se ve que es de temer. Obvio. ¿Pero aún seguís con la nena? No, ya no. ¿Ya tenés a otra? Pues sí. Usted ve que es como... Bueno, mi amor, muchas gracias. Bueno, a ver. Tengo miedo. Así me decían anoche. Tengo miedo. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Hola, bien, ¿y tú? Bien, mi vida, ¿cómo te llamas? Valeria. Vale, mami, ¿qué edad? 20. 20, está jovencita, mi amor. ¿Novio? No. ¿Solterita? Sí. ¿Y a la orden? No. Ah, o sea que tenés a alguien ahí, un arrocito en bajo, que de vez en cuando te cae. No, no hay que tener a alguien para no estar a la orden. Pero y entonces, ¿con quién te parchás? Con mi mejor amigo. Pero vení, no te hace falta ni nada. ¿Qué? O ese mejor amigo, ese mejor amigo que te hace. No. Vení, Valeria, mami, colocale cuidado. ¿Qué es lo más cara que vos le hiciste a tu ex por venganza? No. No, diga que lo iba a decir, sino que... Diga. No, porque terminamos bien. Pero bueno, ¿qué le hiciste a él, pues, ya que no fue por venganza? Nada. Decí, esta mujer se quita de ver, decí. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hice? No. ¿Con quién saliste? ¿Con quién saliste? Dale, Valeria. ¿Con un amigo? De él. No. No. Ay, esa, porque no, se te enreda la lengua. Decir la verdad, hombre. No, de verdad no. ¿Qué hiciste con ese amigo? Soy buena persona. Salimos a conversar. Ajá. Y nos tomamos un vinito. Ajá. Y ya. Y el vinito estaba bueno. Espera un momentico. ¿A dónde se tomaron ese vinito? ¿A dónde? A ver. En el apartamento de él. ¡Ya! Espérate un momentico. ¿Se tomaron una botella de vino enterita? Sí. ¿Y hasta qué hora fue la fiesta? No sé. O sea que pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Contanos qué tanto hicieron. Aquí entre nos, nadie se va a dar cuenta. Vení, Valeria, nadie se va a dar cuenta qué tanto hicieron. Pues para resumirte, lo amanecí allá. Decime, voy a hacerte la última pregunta. ¿Cuántos fueron? Vení. Ya no te pregunto más nada. ¿Cuántos fueron, Valeria? ¿Dos? ¿Tres? Gracias, Valeria, gracias. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Bien, ¿tú? Bien, mi vida, ¿cómo te llamas? Alexandra. Alexandra, ¿qué edad tienes? 19, o sea que esto es un kilometraje bajito, esto no es un kilometraje alto. Mi amor, colócale cuidado. ¿Qué es lo más cara que hoy le hiciste a tu ex por venganza? No sé, montarle cacho. Le montó, o sea, vos te diste cuenta que él te montó cacho y vos también le hiciste lo mismo. Sí, cuéntanos con quién le montaste cacho. ¿Con él? ¿Con quién?
No. Vení, 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 vení. ¿Cómo así? Aquí hay un triángulo amoroso, ¿cómo así? O sea que ustedes cuando empezaron, ella tenía novio. Algo así. ¿Cómo así? Algo así. Pero qué locura. Cuéntanos cómo fue eso, cómo fue la experiencia. Bien, fino. Pero seguimos juntos. ¿4 años? Diablo, mi amor, colócale cuidado, pero cuéntanos. ¿Él te coqueteó? ¿Tú le coqueteaste? Él me coqueteó a mí. ¿Qué te dijo él? Bueno, me robó un beso, yo creo que fue eso. Ah, ladrón. Ah, andabas de ladrón, ¿no? Eso fue lo único que hizo, pero igual lo cuento como un montacacho igual. Porque... Ok, pero te robó un beso y vos, ¿qué hiciste? ¿Sacaste la lengua de una? No. ¿Qué hiciste? No me dejé, pero yo le quité y ya, ahí quedó. Y luego, seguimos. Venga, 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 no se me vaya que le voy a hacer otra pregunta aquí. ¿Y al cuánto tiempo usted lo dio? Como a los 3 meses, ahí sí, un beso. Güey. 3 meses, ¿no? Papi, vení un momentico, vení. Espérate un momentico, volteate para allá y no vas a voltear a mirar. Papi, ¿al cuánto tiempo ella te lo dio? Al año, a los 2 años. ¡Ay, un par de mentirosos! Vení. Mentirosa, decí la verdad. No, sí, mínimo, no. Ahí le robó ese beso y usted, venga, gluco, gluco. No, así tampoco. Eso está como raro, bueno, igual muchas gracias, mami. Dímelo, papi, ¿cómo va? ¿Bien o qué? Bien, papi, ¿usted qué tal? Bien, papi, ¿por qué andas así como todo clandestino con gafas, wow, tintan? Oye, O andas, porque la que... que la tiene happy, no, yo no sé, ¿no? ¿Cómo te llamas, papi? David. Davincho, papi. Como te digo que estás como afán, porque me imagino que va a verte con el pollo, no sé. ¿Cómo que yo? Con usted, mijo, con usted. ¡Uy! ¿Por qué no me ha dicho antes, papi? En la jugada que yo soy activo. O sea que usted tiene que ser el pasivo. Yo soy versátil, papi, yo soy versátil. Yo le haré lo que sea. ¿Cuál es el sitio más raro donde vos le has pegado el peluche? ¿El sitio más raro? El más raro. Más extraño, yo creo que, en un baño, en unas piscinas. Espérate un momentico, estabas en piscina. Y toda la vuelta y pillé que, entró la tinta. Pero vení, pero obviamente que vos salías con la nena, ¿no? No. Pero ¿cuál es el visaje? ¿Por qué estabas tan lejos, hombre? ¿Vos no salías con la nena? No, pues pasó así. Venga, le digo, este man es un caballo, es un bra bien rasado con mandingo y con la plata de... ¿Con la plata de quién? De un man multimillonario. Sí. Este man sin conocer a la nena, se le metió y tim. Bueno, le llegaste y ¿qué le dijiste? Mera mirada, es que con la mera mirada uno llega y planea. Regalaron una miradita, bájate la gafa ahí en la cámara para que la gente te pille. Mirada sensual. Sí, obvio, la mirada sensual. Dale, Juancho, la mirada sensual. No, teneme ahí. ¿Cómo le veía ahí? Malito? No, papi, yo hasta me voy a bajar los pantalones porque este es sensual. No, así es que veándole. Papi, entonces llegaste y triquiti, la jalaste y ahí en el baño. Breve, entonces le dije, mami, ¿cómo es la vuelta? ¿Sabes que aquí hay mucha gente? Entonces, el baño de mujer, hermano, tocó que... Y entonces ahí fue. Primer baño que abrió y breve, lindo para adentro, papá. Y... Pero vení, así, a capela y todo, capela, así de sol a sol te tengo presente. Yo venía, era de piscina, entonces estaba chévere también, ¿me entendés? Estaba... Te mané, pesado. En el baño nomás hacía... Mucha gente. Marito, lo dejo entonces. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, mi vida, ¿cómo te llamas? Camila. ¿Eres india de verdad o eso es queratina? Queratina. Pero te queda muy bonito. Gracias. Y ese diseño y sonrisa también te queda bonito. Gracias. ¿Cuántos años tenés? 21. ¿Y tenés novio? No. ¿En serio? No tengo. ¿Hace cuánto? Como un año. Uf, hace rato. Vamos, venga, le digo una cosa aquí, entreno aquí calladito. ¿Hace cuánto no le miden el aceite? No, eso sí, hace como un mes. Pero nada serio. ¿Pero estás recibiendo esas de vida? Puede ser. Sí. ¿Y qué exigís para esa hoja de vida? Ah, no. Primero que sea lindo. Ah, pues, ya descalificaron. Ya me descalificaron, María. Yo tengo un buen sentimiento, pero no. Ella, primero que sea lindo. Bueno, eso también importa. Ah, sí. Entonces, espérate, yo me acomodo porque esto me está estorbando. Mentira, mi amor. Colócalo que es lo que te va a preguntar. ¿Cuál es el sitio más raro donde usted le ha pegado el peluche? ¿En serio? Obvio, normal. Eso lo hace todo el mundo, ¿no? ¿Eso es pecado? No, rico, ¿no? Obvio. Cuando uno está en ese apogeo, ¡jue madre! Uno no acuerda ni de la mamá que lo parió.
Tienes razón. Ah, bueno, ¿cuál es ese sitio más raro? Fue en el baño del aeropuerto. ¿Pero sí. cómo fue? ¿Para dónde ibas? Yo no, él se iba. ¿Para dónde? No puedo decirlo. Ay, decí normal. Sí. ¿Vuelo nacional o internacional? Internacional. Pues madre, se le iba lejos. Sí. Bueno, y entonces, él le dijo, entonces, ¿qué mami? La despedida. Fui yo. O sea, que usted como que le encanta, ¿no? Claro. ¿Cómo te consideras? ¿Mega, triple, cuádruple, hot o normalita? La verdad. No, normalita. Bueno, vamos porque a hacer, vamos. Porque eso tiene que ser así. Normalita. Normalita. Jura lo que muestra ya tu mamá que tú eres normalita. Pues depende, porque para... ¡Ah! Para mí lo normal es lo que yo hago. Bueno, entonces, bueno, ya no nos salvamos de la historiecita. Llegaron, tú le dijiste, yo, papi, venga, Tintán. Y entonces, ¿y el qué le dijo? Entonces, no me dijo, ¿y en dónde? Y yo le dije, no, pues en el baño. ¿De las mujeres o de los hombres? De las mujeres, obviamente. De entraron y bueno, ¿y qué pasó de ahí? ¿Entraron y qué pasó? Nada, pues hay un, dale, hay un carrerón, llegó ahí. Yo, mami, hágale, tú. Bueno, mami, ya, vámonos. ¿Así fue? ¿O se demoraron más tiempo? 5 minuticos. O sea que ahí quedó satisfecho fue él. Obvio. Porque una mujer en 5 minutos, no. No. Entonces, ¿tú qué hiciste después? Nada. ¿Echarte agua fría? Sí. Secar y ya. ¿Y eso fue lo que pasó hace un mes? No, hace un mes no, hace como 2 meses y medio. O sea que hace 2 meses fue con uno y hace un mes fue con... ¡Ah! ¡Normalista! Mi amor, gracias. Mi amor, ¿cómo te llamas? Sofía González, 26. Ay, Sofía, o sea, arroba Sofía González. Obvio. Bueno, vayan a seguirla, arroba Sofía González 26. Con de... Z y Z, ¿no? ¡Ay! Z y Z. De una se metió un cuña. Mi amor, colocale cuidado. El sitio más raro donde usted le haya pegado el peluche. El más raro. En un bosque. ¿En un bosque? ¿En cuál bosque? Yo ni me acuerdo cómo me llamaba. Yo solamente fui a lo que fui. Oye, ¿cómo me voy a acordar? Yo solamente quería. ¿Cómo acordar cómo ¿Y con quién? Ahí. ¿Quién era ese personaje? Ahí era con mi ex, pero ya me cae mal, ¿oíste? ¿Dónde me ves? Vení. Un vaso con agua, por favor, esta mujer. Tranquila, mi amor. Ya, ¿qué ya, le ya. hizo Gemán? No, pues, Gemán. Ya, ya. Vamos a cerrar los ojos, vamos. Y vamos a contar hasta 10. Uno, ay, no, dos. Eso pasa mucho tiempo en el video. Mi amor, entonces, ¿qué le hizo Gemán? Ah, pues yo lo dejé porque el man no me dejaba ser libre como yo quería ser libre. Soy libre, soy. Y para él no existía, entonces papi, chao. Pero vení, pero libre, soy como así. O sea, tú querías hacer lo que te diera la gana. Sí, yo ser libre y fue con el que yo quisiera. Ah, de esta mujer es como descomplicada. Gracias, mami. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Tú eres como pequeñita, ¿no? Un poquito, usted muy grande. No, usted muy chiquitica, no. Y por ahí me han dicho que esas mujeres chiquiticas son jodidas. Poquito. Poquito. ¿Tenés parejita, mi amor? Sí, señor. ¿Cuánto llevas con él? 3 años. Ay, qué rico. Mi amor, colocale que yo lo que te voy a preguntar. Ah. ¿Qué es lo más cara que le hiciste a tu expareja por venganza? En estos días me estaba acordando de eso. Cuéntanos, ¿qué hiciste? Pues él muy indigno me hizo algo que no me gustó. ¿Qué te hizo? No, a mí no me gusta eso, que es que nada, que no me gustó. No, vamos al grano, ¿qué te hizo? Estábamos tomando. Ajá. Y uno siempre quiere un final, ¿no? Bien chévere. ¡Obvio! Se quedó dormido. Entonces... Espérate un momentico. ¿En serio? ¿Y entonces qué pasó? Pues tenía un poquito de tragos en la cabeza y estaba muy, muy enojada. Ajá, ¿qué hiciste? Y le dije que me llevara a mi casa. No quería, se enojó, pero le dije que me llevara a mi casa. Ajá. Y llegando a mi casa, me da pena. No, dilo, ¿qué hiciste? Ahí estaban los muchachos del barrio. ¡Ay, qué pasó! ¡No! Y salí llorando del coche. ¿Y qué pasó? Y les dije que me había pegado. ¿Y qué hicieron tus amigos? Fueron a darle duro. O sea que le hiciste a pegar al otro por tus mentiras. Insultaron y ya. Y yo me sentí bien y luego terminamos. Ah, pero no pasó a mayores. No, solo lo insultaron porque ya cuando lo vi yo, uy. Y un amigo me dijo, dígame la verdad, le pego yo, no, tengo rabia con él, pero no me pegó. Pero no le contaste a tu amigo por qué. Usted le hubiera dicho, ¿sabes por qué me enojé? ¿Por qué no? Gracias, mi amor. Hola, papá, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas?
Deimer Suárez. ¿Qué es lo más cagada que vos le hiciste a tu ex por venganza? Comérmele a la hermana. ¡No! ¡Qué locura, loco! No, espérate. Volveme a repetir, ¿qué fue lo que hiciste? Algo con la hermana, algo chévere. ¿Y cómo pasaron las cosas? No, pues la hermana hace rato estaba con una pendejada. ¿Estaba con la coqueteadera? Sí, yo haciéndome el duro, pero pues tocó. ¿Pero qué te hizo ella? ¿Qué te hizo tu exnovia para vos hacerle eso con la hermana? Nada, me abrió sin motivo alguno, o sea... No, señor, eso no es... Un momentico. Si una mujer, colóquele cuidado, menores, si una mujer pide tiempo sin sonido, no es porque ya tiene otro ahí que le está rellenando la arepa. Exactamente, me pidió tiempo y al otro día ya llevaba 3 meses de novio con el otro man. Bien hecho que le comía a la hermana. ¿Sabes pa' más pica? Vamos a decir cómo se llama la hermana. Uy, no. Papi, para que la venganza quede bien nítida. Y se entere todo Cali cómo se llama la hermana. No, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Cositas por ahí. Contá, ¿te da miedo? Ay, porque todavía... ¿Hay sentimiento? Eso. O sea, ¿vos todavía buscas a la nena? No es que la busque, pero a veces la encontramos. A veces se encuentran, pero ya no pasa absolutamente nada. No, nada. Pero si ella te da el lado, se la mandas a guardar. Obvio, papi, portería sin el arco solo. Dale, papi, todo bien.